Diablo, ¿para qué? Cuenta la leyenda que en un árbol de Pajarito guaraní, que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. ¡Aleluya! ¡Aleluya, señor! ¡Quiñones! ¿Qué se puede hacer? ¿Qué usted opina? No, esto es un caso extrañísimo. Escúcheme, señora, usted está dedicada a su religión, totalmente, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Usted sí. No se ha casado? Sí, yo di un paso. Ah, dio un paso. No, ¿pero hacia adelante o hacia atrás? No, a los dos lados. pero usted no se ha casado. Usted no se casó, pues yo no vi juez el día del pleito. Yo canto mi canto de alabanza. El día del pleito. Esa no da para nada. Me sacó como un huevo. Tenía con un Valentín. Ay, qué don Valentín. Y el cerquillo se lo pone con el cerquillo para atrás. El día que lo estrenó a una chica cercana. Y el peluquín le gotea medio a medio por la cara. Aleluya. Aleluya. Gloria Peralta. En vez de ponerse a coger clase de tiro azaroso. Escúcheme, la señora, yo no lo entiendo. Usted es el novio de la señora. Él es mi marido. No, ¿el marido? Novio. ¿Usted bueno, se casó? Novio. ¿Usted estaba casada antes o el...? No, ya no me... ¿Y la señora es hija suya? Sí, señor. ¿Qué una vieja vagabunda? Cuando las dictaduras a mí me desgraciaron. Usted es una vieja vagabunda. Pero parí, hace mucho que no conocí una vieja tan atorrante. Cuidado. ¿De dónde es usted? Yo no sé, la soy de Argentina. Soy de fuera. De fuera, donde es Anita. Ay, ahí, pero... Mira, todos los extranjeros les viene la boca y tienen grajo. Eso es lo que vienen acá. Bendito sea Dios, qué señora tan bandida. ¿Cómo es posible que a una edad así la señora... Mira cómo se... Salmo 90, según Johnny Ventura. ¡Vaya, amigo tome. Vicente, esto no es para un carlo! ¡El tabaco es fuerte! ¡Pero hay que fumarlo! Pues yo pienso que... Es una familia podrida. Una familia podrida. Un caso grave. Usted, escúcheme, ¿el nombre suyo cuál es? Arnulfo Soto. ¡Ese es Miñín! ¡Ese es Miñín! ¡Ah, usted es Arnulfo Soto! ¿Y a qué se dedica, señor Soto? Yo no, ahora mismo no estoy haciendo nada porque tengo a esta vieja, pero... Sí, pero tú sabes que tú me ayudas a saltar. Yo barría cabellos en la barbería, mi cariño, de donde Félix. Y Juan. Yo soy especialista. Ah, sí, ¿y cómo la conoció? ¿A quién? A la señora. Yo, que un día que salí a beber. Porque yo no tomo, yo salgo así a beber. Y fui, porque yo era fotógrafo de minuto, de cámara. Ajá. De vez. Y un día fui al safari ahí, donde el argentino, ¿no? Y donde el italiano. Tenía una gorda que se encueraba. Yo fui ahí un día y me brindaron ron. Y me fue mal. Y fue nuestro primer humo mutuo. La señora estaba ya así. Y después ella me convenció de que yo la enamoré, yo no me acuerdo. Y ya yo me he quedado ahí porque usted ve... Entonces, usted vive junto, escúcheme, usted vive junto con la señora. No, yo no, Hilario Espertín 14 yo vivía. ¿Y qué? ¿Usted va a decir que me ha dicho que vive? Yo voy allá. No, se para al frente, abajo de una mata que hay. Y la pita, y ella sale de una vez y se mete en una barra que hay en la esquina. ¿Y usted está loca que la piten no, también? No, para arriba, para abajo, para afuera y para adentro. Bebiendo contigo. Qué mal yo me siento. Pero usted vive con su hija. No, pero no, si esa mujer yo nunca la he reconocido. ¿Cómo va a ser? Y no es hija suya, señora. Ella dice, pero lo que yo parí salió podrido. Salió podrido porque no tiene el talento de vida que yo tengo, una mujer de la que se eche la boca, que se tirar, que asal. Yo voy a robar la casa de Boruga ahora. ¿Que usted asal? Sí. ¡Asa! ¡Aléjense!
Incordio. Que si Abelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque. Dame fuego. Y por tierra en un tren militar. ¡Aleluya! ¡La gloria! La verdad que esto es verdaderamente alucinante. ¿Qué decir? Una primera visión así del caso. Yo estoy aterrado, señor Socorro, porque cuando usted me invitó para venir a conocer un caso familiar, yo creía que era un planteamiento lógico, ¿no? De estos casos que se presentan a una familia, un problema familiar, de un hijo que está descarriado. Que nosotros somos contrarias, porque ya usted ve la vida mundana que lleva. Lo que yo entiendo como una señora. Ya llama como un señor inmundicia. Inmundicia de ella. A él. Por no me ofenda el hijo. Yo le doy una patada. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a ver los comerciales.